Níger es un importante punto de tránsito para los migrantes de África Occidental que se dirigen a Libia y luego a Europa. La capital del país, Niamey, y la ciudad del norte, Agadez, se han convertido en puntos obligados. El pasado mes de abril, en las costas de Libia, ocurrió el mayor naufragio de la historia reciente del Mediterráneo. En el incidente murieron casi 800 personas provenientes de muchos países africanos y de Siria. La tragedia, en vez de frenar el tráfico de personas hacia Europa, parece haber provocado el efecto contrario. De mon expérience, pas parce que moi je ne suis pas allé, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai écouté, j'ai posé aussi la même question. C'est une manière d'aller se suicider. Quand les gens se décident d'aller en Europe, c'est l'Europe ou rien. Parce qu'en Europe, même celui qui vit mal là-bas vaut mieux qu'un Africain qui vit bien. C'est ça qu'ils mettent dans leur tête. La estación de autobuses Rainbow Transport Voyagers en Niamey ha puesto a disposición dos dormitorios, uno para las mujeres y otro para los hombres, debido al gran número de pasajeros que transitan por el lugar. Dada la alta demanda, pueden pasar varios días antes de poder comprar un boleto a Agadez. Desde la caída de Muammar el-Gaddafi en 2011, el número de barcazas que hacen la ruta Libia-Italia ha crecido exponencialmente. La guerra civil que ha azotado Libia ha hecho que los migrantes comiencen a mirar hacia Europa. Delle ragioni sociali, economiche, ma anche storiche che li spinge a farlo, a continuare. Poi è vero che ci sono dei cicli e delle condizioni anche politiche che possono favorire o sfavorire l'assenza adesso di una presenza in Libia forte, anche per i governi dell'Unione Europea, della mancanza di una controparte. Quindi questo tipo di problematiche fa sì che magari si creino degli spazi perché i trafficanti sanno sfruttare, quindi ed ecco che si creano le nuove rotte. Con informazione e immagini di Luca Pistone, corresponsal, Notimex.